Que ver, contigo ayúdame a
Tus manos de
solo vine para ver si tú me dabas la oportunidad de explicarme que si te fallé no soy culpable, o quizás si soy culpable porque soy una confusión. Dime si en el tiempo que llevamos tú jamás cometiste un error. Mírame, mira mis ojos, te digo la verdad, no podría mentirte, yo no sería capaz. No estaba consciente, dime, dejé llevar esa canción. Soy un desdichado porque te engañé. Martínez.
tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó, a tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi amor? Ya olvidé. Ay, okay. Yeah.
existe conmigo, si lo tengo sin pagar. Y el San Juanico, y acá te ve, lo ves en mí, ¿no? ¿Escuchás? Yo te escucho bien. Bueno, ahí estamos, sí, yo te escucho perfecto. Sí, estaba, me dejaste un poquito ahí, ¿no? Me dejaste un poquito con la música, me encantó eso. Dejá un poquito, ¿no hay un poquito de fondo? Es que no lo vamos a escuchar, si no, no te voy a escuchar. ¿No? A ver. Un segundo, voy a buscar un auricular, así escucho. Andá tranquilo, vos andá tranquilo que yo me quedo acá, mientras tanto le digo a todos. Bueno, que vayan compartiendo, los que vayan entrando, vayan compartiendo. Estamos en vivo, noche especial con Facu DJ. Nos debíamos esta noche, así que bueno, acá estamos para compartir un rato con todos ustedes, aprovechando esta cuarentena que estamos todos en casa. Yo en mi pequeño lugar, mi pequeño espacio donde aprovecho para normalmente hacer algunas cositas, un poquito de alguna locución o algunas cositas, así que estoy en mi espacio acá y nada, vayan compartiendo, quiero que estemos todos, es una noche, lo vamos a hacer muy especial, queríamos darnos este gustito con el Facu, y nada, ahora vamos a hablar de todo, vamos a contar un montón de cosas, cómo se da esto y todo, así que vos decime, Facu, si me escuchás.
Yo te escucho perfecto, ahora te escucho perfecto. Ahora va, ahora va. Bueno, che, tenés voz de No, locutor, boludo. ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Te cambiaron los roles? no, nada que ver, nada que ver. Facu, que... Nada que ver. Facu, querido, ¿cómo estás? Para hacer la previa. Che, le digo a mis amigos que dejen de mandar amigos y que dejen de mandar cositas por WhatsApp porque me corta ahí un toque cuando estamos. Che, Facu, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un saludo a Pepe Ah, que está ahí Pepe, un escuchando. fenómeno. El otro día lo vi con vos, a Pepito. Sí. Tengo los mejores recuerdos y aparte hoy está pasando un buen momento. Y nada, yo me acuerdo cuando íbamos a ver ahí a Desafío, a Pepe, que estaba en la radio, que estaba con los chicos ahí. Yo me acuerdo siempre de Pepe. Me empezamos a acordar de un montón de cosas. Al Loco Iván, también lo vi conectado. Está ahí Bueno, Paula, muchísima gente, ¿no? para la gente de Matadero. Ahí está la Paulita, Paulita ¿qué? ¿Paulita Ponce de León? ahí. Sí, está ahí. Hola, Paulita, pero mirá qué lindo. Bueno, Alejandra Esperón también. Lo vi al Facu por La, ahí, que estaba. Lo vi la. al Facu no, al Iván, digo, que estaba por ahí también, un loco hermoso. Y a la Noe, que ya me cago a pedo porque estaba con el cigarrillo, ¿viste? Sí, yo también acá, no sé. Pero bueno. Contá, Facu, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Vamos, mientras nosotros vamos hablando, antes de, estamos calentando motores un poquito. Mientras calentamos motores, vamos compartiendo, vayan entrando y vayan compartiendo, así estamos todos. Así que, nada, ¿cómo estás pasando la Facu? Decime cómo va. Está difícil la situación, pero la tratamos de llevarlo a lo mejor que se pueda. Mientras que estamos al pedo, digamos, Sí, compartimos sí. nuestra música con la gente para que baile, para que se entretenga. Yo creo que ahora no está tan, la gente no está tan encerrada, pero sí los primeros días la gente se conectaba mucho, agradecía por la música que compartíamos Sí. y nada, y eso está bueno. Y hay que seguirlo hasta que se vuelva a trabajar o a hacer algo. La puta madre, no, está tan difícil. Bueno, yo, a mí me toca. Que yo hoy no estoy dentro de lo que es el espectáculo, la movida como vos. Estoy desde otra actividad, que después contaremos y algunas cosas, pero estoy en otra actividad, pero estoy conectado permanentemente con muchos amigos de la movida tropical y están todos muy preocupados y están todos, algunos hasta proyectando hacer algunas otras cosas. Porque la situación viene complicada y todos la están viendo complicada para lo que son los bailes, para lo que son los lugares que digamos conglomeran más gente, como, qué sé yo, en tu caso como CCP, ¿no? Y todo, que también hablo con Pablito, con Caño, y bueno, nada, loco, está difícil. Pero bueno, nosotros quisimos Facu hacer algo distinto mientras van compartiendo. Pablito Barrio Nuevo, bueno, hay un montón de mensajes de gente y se me hace como que los estoy viendo, como lo que los estoy escuchando en la radio Monumental, nos dicen por ahí, ¿no? Sí. Rafa ahí, al amigo Rafa, DJ Rafa, la planadora del oeste, que nos manda saludos. A Pablo Barrio Nuevo. Bueno, Sergio Pepe Herrera dice, esa, mis comienzos me ayudaron mucho, gracias a los dos, papá. Bien, bien, Pepe, no pierde la humildad, veo que está haciendo algunas cosas, Pepe, y es un gran pibe. Yo le tengo un gran aprecio a Pepe, ¿no? Y es un gran pibe. Pero bueno, Facu, qué sé yo, nosotros, mientras van compartiendo, ya vamos a ir saludando todo, vamos a contarle a la gente que nosotros. Y Acá nos estoy, acá encontramos estoy, acá estoy. Y nos encontramos en la despedida de cuando fuimos a despedir a un grande como Pichi Aguilera. Como Pichi, ¿verdad? Nos encontramos ahí después de mucho Claro. tiempo. Después de mucho tiempo nos encontramos ahí y nada, no hizo falta ni mediar palabras ni nada y automáticamente salió ese che, tenemos que hacer algo juntos. Correcto, como siempre. Como yo lo puse en Facebook anoche cuando hice un posteo ayer, dije. No hizo falta palabras, o sea, era de memoria, che, tenemos que hacer algo juntos. Y a mí,
Los chicos de la barra cuartetera están conectados también, dice Noé, a Noé que le mandamos un beso grande. Yo digo, nosotros que trabajamos tanto tiempo juntos, tantos días juntos, todas las mañanas, trabajando vos desde la consola, yo desde la locución, nos divertíamos, porque aparte de que hacíamos un programa de radio que en ese momento era número uno, porque sin desprestigiar, ni faltar el respeto a nadie, ni perder humildad, era un programa número uno, era una radio número uno, y nosotros estábamos, todas las mañanas estábamos saliendo al aire de 9 a 1 y la pasábamos muy bien, porque le contamos a la gente que nosotros nos divertíamos, pero nos divertíamos muchísimo. Correcto. Igual, claro decirte que si nosotros bien le dábamos entretenimiento, lo que hacía en el programa era la gente que estaba prendida todos los días con los mensajes. Total. Porque si vos no, si vos haces un programa y la gente no te responde, es como que estás hablando a nada. Y la gente te respondía todo el tiempo. Todo alguien decía, tiempo, la radio, y ya estaban ahí. Ya estaban ahí mandando mensajes, llamando por teléfono. Y esas verdad. Cosas, esas cosas. Y los llamados al aire, verdad. No se olvida. No, no, pero aparte pasamos desde tener un telefonista, que era Noé, como de un tiempo fue Roxana, y necesitábamos tener un teléfono porque era el teléfono y era salir al aire y todo lo demás, porque explotaba. Todavía después vino el Fotolog, después vino, bueno, todo lo demás, la fanpage y todo, pero nosotros estábamos permanentemente recibiendo los llamados de la gente. Creo que tengo para gente conectada. Si me dejás, creo que tengo un programa grabado, una parte unos llamados al aire. Si me dejás, que déjame escuchar, pará, antes que lo mandes, mientras lo estás, le voy a contar esto a la gente. Hoy en la mañana hablábamos con Facu y teníamos una costumbre nosotros en la radio, ¿no? Cuando salíamos al aire, le decíamos a la gente, antes de salir al aire, nosotros éramos unos desprolijos, porque todo el mundo venía con algo preparado, qué sé yo. Yo llegaba a la radio 5 minutos antes de empezar, si no llegaba tarde. Y decía... No te rías, 5 minutos. No, bueno, porque bueno, nunca llegaba. Escuchá. Entonces, Facu me decía, ¿con qué arrancamos, Charro? Y yo le decía, me sentaba ahí en la mesa de laburo, le decía, sorprendeme, Facu. Y hoy cuando hablábamos a la mañana, eso era todos los días, y hoy cuando hablábamos a la mañana, mirá vos, mirá lo que pone Romeo de Bamica, che, 02-37-466-2881, el teléfono de la radio, son muy grosos. Claro. Son muy grosos. Muy, para... Un saludo a Macanaki, que está conectado. Sí. Maca, le mandamos un saludo a Maca también. Escuchá, mirá, Iván dice, o no ibas. Dice, hijo de mil. O no ibas. Lo suba todos los días, Laura, no sea guanaco. Bueno, entonces hoy a la mañana hablábamos con Facu y me dice, Facu, che, estoy, ¿qué te parece? Le digo, Facu, sorprendeme. Se conectó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el charro? Se me fue. ¿Dónde está el charrito? Se me fue el charro. Voy a volver a buscar, lo voy a volver a conectar. Un segundo, ya estamos. A ver, que lo encuentre. Ay, no lo puedo encontrar. Acá, a ver. No. Tampoco. Dame un segundo que ya lo busco. Lo busco el charro. ¿Dónde está, charro? ¡Te fuiste, charro! ¿Dónde estás? A ver. ¡Se me fue! A ver, ahí está, ahí lo voy a buscar. No lo encuentro, se me fue el charro, capo. Si alguien lo ve. A ver. Esta es. Ah, no lo encuentro. No lo encuentro, charro.
¿Se fue el charro? ¿Dónde está? No lo encuentro el charro, se me fue. Le estoy mandando la invitación y no lo encuentro. Se me fue, desapareció. No está ni en mis conectados. Ahí está, ahí apareció otra vez. Ahí está. ¿Aparece? Ahí volví. Estamos. Uy, ahí volví, boludo, digo, la puta madre. Charro te dijo sorprenderme y te dejó para que los... No, esta negra sigue siendo igual, no cambia nada esta negra. Ahí está el Fideo. Saludos a Fideo, a Sergio Galván. Qué grande Fideo, un abrazo gigante para Fideo también, que el otro día hicimos algo en Instagram. Bueno, Facu, te dejo, a ver, yo te sigo como siempre, como hicimos toda la vida. ¿Qué hay? Pero quiero ver si se escucha, quiero probar si se escucha, a ver. Bueno. Vos decime. Dale. A ver si se escucha. ¿Cuál? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés pedir un temita? Sí. ¿Venís a la noche? Obvio. Bien ahí, bien ahí. ¡Ah, no! No. ¿Vení con toda la avance hoy? Obvio, por todo. ¡Ah, no! Bien ahí. ¿Qué tema te pasó? Pará. Ese no soy yo. No, ese no soy. Pará. Me sorprendiste, boludo. Los pibes. Esos eran los pibes de la Diga, una tarde de aniversario que estaban haciendo radio. Era el Cabe, ¿no? El Cabe estaba. Estaba Cabe, Juga y Tito, estaban haciendo radio. Los tres hacían radio. Pero no. Mirá vos, esas cosas, qué lindo. Déjame que lo encuentre. Lo que están ahí escuchando la radio, que vamos a recordar un montón de cosas, vayan compartiendo, porque vamos a recordar un montón de cosas en las que ustedes fueron protagonistas. Entonces, Ahí lo encontré. Se escucha. ¿Se escucha? A ver, escuchalo. Dale. Dice. ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablo? Hola, estaba hablando en el cuarto. Hola, ¿con quién hablo? Con Eli de Gaboto. Hola, mi amor, ¿cómo estás, corazón? Bien, soy hermana de Maru. Hermana de Maru. Bueno, ¿todo bien la gente de Gaboto ahí? Sí, todo tranqui. Mirá, quiero empezar este llamado al aire, que vos le digas lo que quieras a todos los cumbieros que van a estar mañana acá en Monumental. ¿Escuchaste lo que yo dije recién? Sí, sí. Escuchaste todo. Decile lo que quieras a los cumbieros, a los que vienen a bailar cumbia como vos. ¡Qué hija de puta! Bueno, no, que mañana se preparen para ir porque va a ser una noche especial. Llueva, truene, no sé, cualquier cosa, que se caiga un relámpago, no sé. Pero todos tenemos que estar mañana ahí. ¡Vamos todavía! Ese es el mensaje que quería escuchar. Mi amor, ¿qué tenés ganas de escuchar? A ver. ¿Sabes qué quiero? Yo sé la que... Le quiero mandar un mensaje a Seba. ¿A qué Seba? A Pereira. Seba Pereira, que está acá conmigo. Porque él es mi papochi. ¿Él es tu papochi? Sí. Te está escuchando, ¿eh? Sí, sí. Mirá, sí, Popochi. Quiero un tema, ¿puede ser? ¿De quién, mi amor? ¿Puede ser uno de San Carlos? ¿Uno de San Carlos? Sí. Sí, dale, ahora te lo paso. Déjame tus últimos tres. 239. Bueno, mi vida, el viernes venís a buscar un compacto del especial de los 10 años. Listo. Dale, saludos para toda la vagancia de Gaboto ahí, ¿eh? Chao, gracias. Dale, chau, chau. Miércoles, 18, rumbo a los 10 años. ¿Dónde están los que tienen el mambo? Ahora vamos a ir con eso, ¿eh? Estamos al aire hablando con la gente. A ver, ¿qué dice la gente? Hola. Buenas tardes, ¿cómo andás, amigo? Bien, amigazo, ¿todo bien? Todo bien acá, tranquilo. Sí, ¿de dónde? Contame. Mariano Acosta. Mariano Acosta, vamos, Mariano Acosta, carajo, presente en la radio, ¿eh? Vamos todavía, ¿eh? Bueno, amigo, escuché una cosa, decile lo que quieras a la gente para mañana. Y bueno, gente, lo esperamos todos mañana en Monumental, festejando los 10 años de la radio, y explota, explota todo con todos los pibes cumbieros. Llueva, truene, no nos frena nadie. Vamos, los pibes cumbieros, carajo, ¿eh? Eso es lo que me gusta, loco, aquí le mandamos saludos. Bueno, le mandamos saludos a todos los pibes de Santa Catalina, a las Playboys,
a mi prima la Chipi, a mi primo Chuchi, bueno, a mi primo. Quiero escuchame una cosa, dame tus últimos tres. 364. El compacto, el especial, lo venís a buscar el viernes, amigazo. Una entrada, quiero cerrar. Una. Ahora vamos, mañana regalo entradas, hoy tengo compacto, dale. Listo, dale, dale. Dale, te mando un abrazo, capo. Chao, maestro. ¡Qué bombazo, boludo! Y tengo más, son ahora, un par de minutos largos. Pará, escuché una cosa. Si yo escucho un programa al aire, yo escucho, con respeto, ¿viste? Yo, se me salta la cadena, boludo. Estoy casi retirado, Facu, ¿no? Aunque sí, de sí. Esto no nos retiramos nunca, por más que pongamos pausa, ¿no? Pero correcto. Digo, si yo escuchara un programa de esto al aire, hoy, y yo me escucharía, loco, yo no se escucharía. Yo escucharía este programa de radio. Es que hoy en día no hay, no, no hay programa. El estilo del programa no hay. No es, es el estilo, vos fijate la dinámica que había, ¿no? Y yo estaba escuchando ahora, y bueno, uno la gente puede escuchar, pero yo lo que hago es escuchar, no había un pequeño bache, boludo, era terminar de hablar no. Y era ta, ta, todo el tiempo. Uno atrás del otro. Más con los era llamados, todo, uno atrás del otro. Todo. Era palo y palo todo el tiempo, boludo. ¿Qué? Se corta. Maravilloso. Me entraste de una manera que tengo una gana de hacer radio que no te puedo decir. No tendrá laburo caño para mí, boludo. Me hiciste dar una gana de hacer. Y yo creo que si hablas con caño te dice, sí, vení, te dice. No, pero vos sabés que no, que... me escuchaba eso, boludo, era palo y palo todo el tiempo fiesta, todo el tiempo fiesta, era una cosa tremenda, ¿no? Che, vamos, ¿querés que saludemos, aunque saludamos un poquito? Sí, a Romina Olivar, a Romina Olivar, que es de Fantástico, estuve trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en estos últimos tiempos, me abrieron las puertas. Fantástico, ¿tuviste Fantástico? Sí, hace poco estuve. Y estuve trabajando con ellos. Y le agradezco por la invitación que me hicieron. La pasé muy bien. A Rafa, DJ Rafa, que siempre se conecta cada vez que hago vivos. A Cristian, también, que siempre se conecta, él también hace vivo, DJ también. A Santi, que Santi está Pereira. Todo el tiempo, hablamos. Sí, y el van, y está, mirá, está Alan Sabini, está viendo esto. No, boludo, mandale un beso grande a Alan. ¿Cómo lo quiero, Alan? Alan, representante, manager, todo lo que vos quieras decirle de Néstor en bloque. Sí, nah, toda la vida. ¿Cómo lo quiero? Yo, mirá, Alan está escuchando esto, yo voy a contar algo. ¿Se ve mejor así o se ve mejor, se estaba viendo mejor hoy? No, así se ve perfecto. Bueno. Para mí así se ve perfecto. Un día estaba lloviznando y me llama Alan Sabini y me dice, ya la base ya había dejado de ya no era más la base. Entonces me llama Alan y me dice, Charro, ¿a dónde está, boludo? Le digo, estoy en mi casa. ¿Estás lejos del baile? No. ¿Por qué no venís que tengo algo para vos? Fuimos, y esto te vas a acordar, yo fui a Monumental de noche y estaba Alan con un FIA 1. Ahora, bueno, pero en ese momento tenía un FIA 1. Ahora claro, otra claro. Cosa. Sí, entonces me dice, escuchá lo que hizo Néstor. Vos sabés que lo escuchamos, le dije, déjamelo. Le digo, Alan, ¿a vos te parece que déjamelo? Me lo deja, es tres temas. Había tres temas en un CD. Bastante sí. Saturadito estaba grabado, bastante saturadito, ¿te acordás de eso? Y quedaron vengo, así, quedaron así los temas. Sí, y quedaron sí, así los vengo, temas. Vengo a poner al otro día, me acuerdo, te digo a vos, Facu, escuchá lo que hizo Néstor. Porque en ese tiempo no era como ahora que vos te metías por cualquier plataforma y sacabas los temas, no, en ese tiempo te tenían que traer el CD. Entonces, lo pusimos en la radio y fue, no sé si vos te acordás, explotaron los temas de Néstor en bloque en una semana. En una semana explotaron los temas de Néstor en bloque, fue una cosa tremenda. Yo me acuerdo de eso, así que por eso le quiero mandar un beso enorme
a Alan, que está conectado ahí, un saludo grande, un tipo al que quiero mucho, 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 de verdad. Grosso, Alan. No, creo que lo vi hace poco, no me acuerdo exactamente, pero siempre lo veo. Facu, ¿estuviste en Pinar, estuviste en Tornado, estuviste en un par de lugares? Sí. Primeramente estuve, después del cierre de Monumental, me fui al Tornado. De ahí me pasé directamente a CCP, donde me quedé, y después me daban libertad para ir a trabajar a otros lugares, bueno, como Pinar, como... bueno, después el Fanta, que empecé ya al Fanta, y así muchos lugares, acá en Luján, fui a trabajar varias veces. ¿Sentiste que la movida tropical cambió? Sí, cambió, pero no del todo, porque vos vas y querés renovar el ambiente, musicalmente lo querés renovar, y la gente misma te vuelve a pedir los temas de siempre. Y tenés uh-huh. que hacer un paso atrás y volver a pasar los mismos temas o pasar lo que pasaste toda la vida. ¿Verdad? Vos por ahí lo querés renovar, pero la gente misma te pide que hagas lo anterior. Mirá, Facu, ahí está Alan Sabina, dice, amigo Charro, es verdad lo que dijiste. Gracias siempre por el apoyo, qué recuerdo, se los quiere, grandes personas los dos, abrazo. Alan, hermano, te mando un abrazo grande, tengo tantas historias, tenemos tantas cosas. Un día saliendo con el auto de ahí de Monumental, que íbamos a Tornado, íbamos a las chapas porque Néstor no llegaba, y el jefe se iba a enojar, que llegaba tarde, tantas cosas tenemos para contar. Le mando un abrazo enorme, enorme, enorme. En algún momento nos encontraremos. Yo digo la verdad, desde que cerró Monumental, desde el momento que cerró Monumental, no salí más a un baile. No, me invitó Caño, me invitaron, pero me invitaron todos. Y la verdad, no salí más a un baile porque nada, seguramente te dan ganas de volver. Fueron muchos años. Claro. Fueron muchos años y fueron años de éxito, de llenar miércoles, viernes, sábado, domingo, cuando metimos los colombianos, Facu, ¿te acordás cuando metimos los colombianos? Los colombianos. Es verdad. Pero teníamos que meter los colombianos acá en el oeste que no funcionaban y dijimos, bueno, metamos los colombianos. Cuando me dijeron que no. Me sientan en la oficina chiquitita y me dice, ¿por qué pasa colombiano? Sí. Y porque yo era nuevo y tenía que llevar un estilo nuevo a Monumental. Obvio, porque claro. Monumental era un baile muy cuartetero, muy, muy, muy único era en su estilo. Sí, tremendo. Y tenía que llevar algo nuevo, tenía que hacer algo nuevo. Bueno, los muchachos. El finadito, y acá el muchacho me dice, bueno, no pasé más colombiano. Bueno, pasó la cosa, está bien, trabajábamos sin colombiano, veníamos bien, hasta que un día al tipo se le ocurre hacer un rayito colombiano, un sábado. ¿Y qué pasó? Explotó rayito colombiano. Explotó rayito colombiano. No paré más. No paré más con el colombiano. Yo, vos sabés que... todo colombiano. Me acuerdo porque nosotros nos juntábamos en la semana y la verdad, nos juntábamos en mi oficina todo y decíamos, che, ¿qué podemos hacer con esto? Porque nos habíamos pegado un palo primero con la Sonora Tropicana, ¿vos te acordás de eso? Claro. Nos habíamos pegado un palo y nos encontrábamos en la oficina y decíamos, che, loco, hay que hacer esto, y nos juntábamos. Me acuerdo la del Iván, creo que estaba el Gordo Burro y vos, cuando teníamos que traer los palmeras, ¿te acordás? Y digo, muchachos, los palmeras andan acá en el oeste. Yo le decía, loco,
acá se va a hacer complicado. Y los tres se habían juntado ahí y me dijeron, los Palmeras explotan. Explotan. No vino al aire. Pero bueno, claro, bueno, pero eran los riesgos de la noche. Nosotros teníamos, vos acordate que nosotros Monumental ponía en un fin de semana, si era viernes, sábado y domingo, te ponía 6-7 grupos en el escenario y no habían justo ese fin de semana también. No había nada, a veces que no había nada, se iban todos y no quedaba ninguno acá. Escuchá, y lo tenía que rellenar. ¿Qué te acordás que tengas ahí en la máquina? ¿Qué te acordás, el Iván dice, vino el grupo Brick? Che, ¿qué te acordás? ¿Qué te acordás que tengas ahí en la máquina que explotaba el baile? Que vos decías, yo lo tiro, porque Monumental tenía una particularidad, vos tirabas un tema, y así tengamos los mejores animadores como teníamos, cuando un tema gustaba y vos la embocabas y salía, la gente explotaba sin escuchar al animador. ¿Qué era? Oh, pero tengo millones de cosas tengo para mostrarte. Sí, me imagino, pero... Millones de cosas. Digo, buscar algo que vos decías, loco, esto yo lo tiraba en el baile, yo tengo alguno en la cabeza, pero yo quiero que vos lo hagas, porque eras vos el dueño de la cabina, el corazón del baile. Decía, loco, claro, esto lo tiraba y esto explotaba solo. Dame un cachito que estoy revisando. Sí, revisa. Igual a la gente le decimos, empiecen a compartir, compartan con todos, así somos más. Quiero que me encantaría que estén todos acá, que no se pierdan esto, porque no se muevan de ahí, porque tengo un final pensado yo, esas cosas que a veces a uno se le ocurren, que creo que a todos nos va a gustar, que va a ser con mucho respeto. Y nada, me gustaría, sí, ahí mirá, el Iván puso uno ahí. No se muevan de ahí, compartan, porque vamos a tener un final. Mientras yo leo el mensajito. Pará, vos sabés que ese tema, el que me dice el Iván, el que dice el Iván ahora, ajá, es un tema que lo puse tantas veces que no lo puedo pasar más, no lo puedo escuchar más, porque lo pasé tantas veces que ya me explotó la cabeza a mí. ¿Sí? De verdad te digo. Ese que decía, ven acá, mijo. Sí, tal cual. Dios mío, ¿eh? Así que, che, compartan, porque vamos a tener un final donde los vamos a integrar a todos los que van a los bailes hoy, a todos los que fueron y fueron parte de Monumental, a todos los bolicheros, los empresarios, a todas las bandas, a todos los amigos representantes, porque tiene que ver con lo que están pasando ustedes y lo que estamos pasando todos. Tenemos un final preparado que creo que va a ser... Ah, lo encontré. Escuchate esto. No, escuchate esto. Vos escuchate esto. Dale. Y que escuche la gente. Vamos. Bendita sea la radio con que soñamos. Uy, la puta que... Bendito cada programa que ha sido designado. El peso de la historia. El respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia, la injusticia que vivimos. Bendita la anestesia general a los dolores. La tristeza que curamos con música y palabras. Las gargantas que se rompen. El sentirnos los mejores por un rato. Malditos los malintencionados y los detractores de la alegría. Los controles sin azar que asignaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía. Los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo con el que trabajamos día a día. Inflar el pecho de los nuestros, merecer nuestra radio. Los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las multitudes siguiendo los programas. Cábalas que dan resultado, las risas, el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala la radio, de poder cambiar nuestro destino, lo glorioso y lo grosso de ser Monumental, la pasión de multitudes. ¿Qué separador de la radio? Uy, la puta separador. Madre que lo palió, boludo. ¿Qué separador, Te digo la verdad, no, nada, boludo, me pegó esto como la concha de la lora.
No, me mataste, cuando, boludo, me mataste. ¿Te acordás mataste, cuando, cuando lo ¿Te acordás cuando se grabó esto? Que estaba el Negro Río, sí, vino a grabar. Estaba Pereira, y grababan y se grabó varias veces. La bola, ¿no? ¿Te acordás cómo le rompía las bolas y le decía al Negro, actualo, le decía al Negro, ¿te acordás? Actualo, Negro, esto hay que actuarlo. ¡Llorá, Negro, llorá! Sí, así le decía. ¡Llorá, Negro, llorá! Y salió, salió terrible. La edición de Seba, ¿qué estás terrible contando vos? Es la verdad. Es la verdad. Era terrible. Sebastián le ponía... era un enfermo editando. Ojalá que esté escuchando, Sebastián. Era un enfermo. Teníamos un equipo de edición, teníamos un equipo... Y estabas vos, que le decía... Y estaba yo, y yo le decía, Negro, tenés que llorar. Cuando grabás esto lo tenés que sentir, tenés que llorar. Y le rompía la bola, y el Negro me decía, pero boludo, ¿cómo...? Negro así, no, no, era una cosa, boludo, era una cosa. Y ahora lo escuché ahí, Facu, y la verdad, nada, boludo, me reemociona, ¿entendés? Me voy a tomar un mate, boludo, porque son cosas que me reemociona de verdad. Yo las guardo, yo guardo y tengo muchas cosas guardadas y por ahí, sueltas, notas con el Seba, notas por teléfono, no, en vivo el Seba. Tengo muchas cosas guardadas y nada. Me pasaste el otro día, me lo gusta, del Seba. Me gusta compartirlo. Fíjate lo que se produce en la gente, dice, piel de gallina, dice, bueno, me lo perdí. No, estamos acá, no te perdiste nada. La planadora del oeste, grande charro, dice, mirá lo que dice acá, yo tengo un recuerdo del Monu, mi ex marido llevaba un cassette para que el DJ le grabe los recitales de Sebastián, dice. Hermoso recuerdo, no, dice Santi, dice... La piel de gallina, la chula Medina dice, voy a llorar. Nada, qué sé yo, la gente, es lo que... Bueno, eso era la radio. Eso era la eso radio. Eso era la radio. Eso era la radio, lo que vos pusiste era la radio. Y te juro, y no quiero hablar mal de nadie, pero tenía un estilo tan marcado y era la forma que yo no volví a escuchar nunca nada igual. No quiero ni hablar si era mejor o peor. Tengo el mayor de los respetos por todos, pero... Esto era la radio. Esto que nosotros lo escuchábamos y nos emocionábamos nosotros. ¿Cómo no íbamos a transmitir? ¿Cómo no íbamos a transmitir esto si nosotros nos emocionábamos con esto? Lo hacíamos en equipo. Nos sentábamos, hay veces que nos sentábamos y escribíamos. Noelia no, si está, que comente. Que sí. Toda la semana nos sentábamos a escribir la publicidad del fin de semana, del otro fin de semana. Todos los fines de semana la escribíamos con puño y letra y después se grababa. Había que ponerle... Se grababa, se editaba. Y todos opinamos, nadie quedaba afuera, todo el mundo opinaba y se hacía con corazón. Yo creo, mirá, yo empecé ahí haciendo un programa, yo le voy a contar a la gente, yo cuando fui a laburar a Monumental, y acá tengo que contar una historia. Claro. Pero la historia esta no tiene desperdicio, escúchala. Yo empecé a laburar en Monumental, fui por 3 meses a hacer una suplencia con un encargado que se llamaba Leo, que ya no está más, Leo Loza. Creo que sabías. Ya no se nos adelantó en el camino, falleció Leo Loza. Sí. Entonces, ¿cómo se extraña esa mañana? Me matá, dice Paula Ponce de León, éramos una familia de verdad, Paula. Paula... Era parte de la administración nuestra. Y yo tengo que contar esto. Yo fui por 3 meses y fui a hacer una suplencia para devolver un favor y esos 3 meses se convirtieron casi en 15 años. 15 años que no pudimos dejar de hacer radio. Y yo creo que yo haber pasado de... Primero fui locutor, después fui programador del baile porque lo agarro al baile en un momento malo. ¿Vos te acordás que no venía nadie? Era un momento malo. Y... yo empiezo ahí y después me toca ser encargado y yo cuando me ofrecen ser encargado no quería ser encargado, yo decía que no quería ser encargado porque yo tenía miedo de perder, yo tenía amigos adentro, éramos amigos, entonces era muy difícil después ponerte vos en un lugar y seguir manteniendo esa relación y ese equipo, era muy difícil, pero teníamos tanta, éramos tan unidos, todos nosotros teníamos, éramos 5 o 6 en la radio, 5 o 6 en el baile con los chicos que laburaban, que hacían mantenimiento, que hacían las barras, las chicas de administración, y teníamos una mesa
y nosotros lográbamos que todos los días el negro Horacio, que era el portero, que debe estar, no sé dónde, a veces lo veo, lográbamos nosotros que teníamos una mesa larga, con Vane, con Paula, con todas las chicas, estaba, bueno, estaban todas las chicas, Ana, estaba Ana también. Ana, Bubu, Mati. Teníamos una mesa larga y que éramos 15 personas comiendo todos los días, cocinaba Horacio y era todos los días, yo terminaba el programa de radio a la una. Íbamos todos a comer. Íbamos todos a comer, terminaba el programa a la una y salíamos todos a la una a comer y comíamos todos juntos. Era un todo. Equipo unido, compartíamos comidas, compartíamos todo, era monumental, era eso y... Y yo era una familia, suerte, era una familia, era una familia. Yo tuve la suerte de laburar con todos ustedes que a pesar de que éramos compañeros, que éramos amigos, que compartíamos todo, cuando hablábamos de laburo, era, loco, ahora se labura. Y era el momento de laburar. Y laburábamos, y no importaba, ninguno era decía, che, yo somos amigos, laburamos. Vos mismo, Facu, laburabas como loco. Vos eras mi compañero de mañana, compartíamos muchas cosas, y sin embargo, a la hora de laburar, eras el primero que estaba ahí y nunca... Eso era... Y bueno, y pudimos llevar ese equipo y creo que monumental, eso fue el resultado de ese equipo, del gran equipo que se armó. Sí, obvio que sí. Compartimos muchas cosas, tuvimos cosas malas, como la pérdida de un amigo, como Pato. Y sí. Después... No lo voy a contar, eso no lo vamos a contar porque es triste. Bueno. Es triste... bueno, Miranda y bueno, y después tuvimos la mayoría de alegrías de acertarle a la noche, de poner los grupos que tenían que ir e inventar cosas como inventamos cosas. Las hemos inventado con Chanchín que era solamente ahí y reventaba que el Club Atlético era un invento después, nuestro Después superarnos, nos sentábamos 3 meses antes de llegar al aniversario o 2 meses antes nos sentábamos y decíamos, muchachos, tenemos el aniversario en 2 meses, ¿qué hacemos? Y teníamos que superarnos todos los años y decíamos, ¿qué carajo traemos si este año la rompimos con esto? El otro año la rompíamos con el otro, ¿qué carajo traemos? ¿Sabés lo que me acuerdo? De la caravana tropical que hicimos cuando trajimos al Juda, Fideo, a que estaba la Liga. Estaban todos juntos arriba del escenario. Que los pusimos a los cuatro, todos supermercados, los cuatro en el escenario por única vez. Hicimos, ¿qué era? Que la gente venga a la radio, no. Sacamos una combi nosotros, y en la radio íbamos transmitiendo en vivo y decíamos, la combi está en Marcos Paz a las 12. A la 1 está Mariano Acosta, en tal y tal lugar. Y así íbamos transmitiendo en vivo por Nestel. En ese tiempo había Nestel. Y los artistas arriba de la combi, o sea, llevamos los artistas a los barrios. Lo que fue con la Liga, cuando salimos con la Liga, que presentó el tema, creo que era Entre el Cielo, Vos y Yo, no, Un Pacto. Buscalo. Claro. Y me acuerdo, hay una foto ahí dando vuelta, donde está Martín, estás vos, está Martín. Creo que estaba el Chiqui, creo que estaba Fichu también, me parece que estaba Fichu. Salido. Y en Matera fue un golazo, habíamos arrancado en Mariano Acosta, no había nadie, fuimos al barrio del 34 y medio y después fuimos a Matera. En Matera nos hicieron pedazo. ¿Te acordás, loco? Aparte, qué peligro que era, hacía un calor, me acuerdo qué peligro era, y nosotros llevamos los artistas a los barrios, boludo, eso no existía. En una cabeza que tenía que estar medio pirado como yo, me dije, y ustedes que me acompañaban, ¿no? Ustedes que me miraban. ¿Qué íbamos? El Iván dice, 15 días de vacaciones, me cagaste y seguí siendo mi amigo. Qué hijo de puta. No, esas cosas... dice, me acuerdo cuando fue Chanchín, lo fui a ver en la radio, dice. Ese día el debut de Chanchín quedó mucha gente afuera. Es verdad, había quedado, el día de Chanchín, había quedado gente afuera. El club atlético. El club atlético, no, una cosa.
Sí, un reclamo, dice Soledad Beltrán, después de tantos años, sí, me la tiró el Iván, pero el Iván es así, pero igual yo lo quiero porque es mi amigo. ¿Y vos te acordabas de la Liga? De la Liga, es que no encuentro el tema. Presentaba... Presentaba un pacto para vivir. Sí, boludo, un temazo. El tema, creo que era Carta a un Amigo. Carta para un amigo, o no me acuerdo exactamente. Y explotaba. No te vuelvas loco. No. Qué jugador. Y era este tema, una hora poniendo el tema para que la gente le entre. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, volviendo más. Eso era aniversario de la radio del baile. Aniversario de la radio. ¿Lo recordamos en vivo? ¿Lo hacemos? No tengo el equipo, ¿verdad? Tengo la compu. No pasa nada. Busco los temas. Ponelo de vuelta. Vamos. Ponelo de vuelta. Ahí va. Pará, pero vamos a hacer esto. Lo ponemos de vuelta y vamos a hacerle cuenta que era aniversario de la radio. ¿Cuántos años no te acordás? 11 años. 11 años de la radio, vamos a retrotraernos al tiempo y nada, ponerlo de vuelta y hagamos de cuenta que estamos en la radio. Imaginemos. Ahí va. Imaginemos que estamos. Ahí lo tenemos, no sé cómo se escucha afuera, pero ahí lo tenemos. Dale un poquito más de volumen. Decime si vos me escuchás ahí. Yo te escucho. ¿El tema? Mándalo de una. Mándalo de abajo, todo. Ahí va. Señoras y señores, nos estamos acercando a los 11 años de la radio. Esta fiesta esperada por todos, que vamos a compartir nada más que en algunas horas. Se viene Tito, se viene la Liga en vivo para disfrutarlo, para estar con nosotros en este gran aniversario. Empezamos a palpitar y a golpear las puertas de este miércoles, que seguramente va a ser el aniversario de la radio más recordado. Se viene Tito, se viene la Liga, se viene en vivo, presentando de nuevo 11 años de radio. 11 años, radio en vivo. Hola. Estamos todavía intactos, no se olvida. Todavía estamos. ¿Sabés qué? Todavía estamos. ¿Sabés una cosa? ¿Sabés cuánto hace que no hago esto? Hace tanto que no hago esto. Muchos años que no hago esto. Y la verdad, escucho esto y estar con vos y estar con la gente que está conectada, que le pido que sigan compartiendo. Que compartan, compartan. Así que sigan somos compartiendo. Más. Escucho esto y nada, y eso que lo escuchás ahí, que no tenés el auricular acá para escucharlo fuerte como nos gusta a nosotros, pero nada, es como volver al tiempo atrás y es como que el tiempo no pasa y es como caminar esto, ¿no? Tanto vos con la música como yo con un micrófono en una radio y es como volver a caminar, eso no te lo olvidás nunca, ¿viste? Es volver a caminar. No, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca cosa, te olvidás. Qué sé yo. Bueno, la gente se ve que le gustó porque están todos mandando mensajes que le gusta. Yo cuando hablaba... Tengo que contar algo de Facu DJ. Porque lo voy a contar con el mayor de los respetos y acá me voy a poner una ficha. Me voy a poner una ficha. Seguramente había un pisador en la radio que decía volvé a ser albañil, Gil, y te lo grabó Matías. Sí. Yo tenía nosotros estábamos en Facu era DJ del baile. En un momento era DJ del baile, había un encargado, pero Facu era un tipo un poquito desastroso en su momento, joven, tenía algunas debilidades. Lindas debilidades, porque nos divertíamos mucho, pero bueno. Un día llego a la radio, un día llego ahí y me dice, no, Facu no está más, mirá, Miranda fue, ¿no?
Sí, Miranda. Sí. Cuando vino Miranda. Mira. Sí. Creo que te había sacado de ahí, ¿no? Miranda fue, ¿no? Claro, Miranda fue. Era Miranda. Bueno. Un día me cruzo a comprar al kiosco, teníamos el kiosco enfrente, y me acuerdo que venía, hacía un calor, y ya había pasado algún tiempo. Hacía frío, era frío. Había pasado el curso de defensores, y después fue el tiempo, a unos meses más adelante. Después del hacía curso. Frío, yo... Sí, mucho claro, más adelante hacía frío. Cuando yo te encontré hacía calor, porque vos venías en Bermuda, y en Ojota. Hacía calor, yo me acuerdo que hacía calor. Y te encuentro caminando por ahí y te digo, Facu, ¿qué estás haciendo? Y vos me dijiste, nada, estoy laburando. Nada que ver en esto, en otra cosa estabas laburando. No, sé. Y yo te dije, Facu, yo estoy de director de la radio, te dije. ¿Por qué no empezás a laburar conmigo y te haces y venís a laburar y sos operador mío y laburás de operador mío? Pero, le dije, te tenés que portar bien. Porque si no me van a sacar cagando a mí también con vos. A los dos me van a sacar cagando. Claro. Y me acuerdo que me dijiste, sí, ¿cuándo empiezo? Mañana. Viniste a la radio, hiciste un laburo espectacular, hacíamos... Y después te dije, Facu, volvés a la cabina del mono. Oh. Y no te fuiste nunca más. No me fui nunca más. Y ahí me planté y no me fui nunca más. Nunca más. Le fui buscando. Tuviste una conducta impresionante y no te fuiste nunca más. Pero yo me acuerdo de esa secuencia cuando yo te encontré y dije, le decía a los pibes, no podemos desperdiciarlo a Facu. Yo ya te conocía, sabía lo profesional que eras y todo, entonces decía, y empezaste en la radio conmigo, y te quedaste en la radio, y después te dije, sí. Mira, Facu, el viernes vamos a la cabina del baile. Me acuerdo. Correcto. Que fuimos a la cabina del baile, la rompiste, y de ahí no te fuiste nunca más, hasta el último. Nunca más. Porque no es que yo era bueno. Lo que yo le explico a todos los jockeys nuevos Era máquina. Cuando uno es máquina, es máquina. Acá te echa la pelota. Cuando uno era máquina. Sos máquina, pero... Lo que tenía era conocimiento musical tenía. Lo que pocos DJs que tienen en este momento. No tener conocimiento musical. Y yo tenía mucho conocimiento musical, porque me crié con la cumbia, nací con la cumbia, y voy a morir con eso. Y lo que tenía era conocimiento musical y conocía los temas. Y sabía el tema que tenía que poner. Más allá si lo enganchaba bien o lo enganchaba mal, ponía el tema justo que tenía que poner para que a la gente le gustaba. Hello. ¿Y quién era el animador cuando vos empezaste? ¿Sebastián? Seba Pereira. Después se fue Seba y quedó Iván. El loquito Iván. ¿Te acordás cómo me seguía el Iván? Sí, ¿te acordás cómo me seguía el Iván? Por todos lados. ¿Te acordás que tenía la ventanita del Pepo acá adelante? Y andaba el Iván y rompía la bola, y yo le decía, Pepo loco, desde acá, y usted cómo rompe la bola este chavo. Pesado era. ¿Te acordás, boludo? Y venía, y venía, decirle que venga, y venía la noche y me hablaba yo, y después terminó siendo fundamental, ¿no? Arrancó un programa de radio. Sí. El Iván arrancó un programa de radio grosso, era muy grosso, la gente lo seguía mucho. Sí, como... sí, Iván. La rompía. Igual tuvimos grandes locutores, hablábamos de Sebastián Pereira, hablábamos de Vanina, hablábamos de Vanina. Ayúdame con la otra niña que teníamos en la radio, que también hacía un programa excelente. Sí, que vivía Moreno, que por Jardines, por ahí, puta madre. ¿Cómo se nos va? Ay, no me acuerdo. Estaba Vanina, que laburaba en la feria también, ¿te acordás? Que laburaba en la feria. Bueno,
Se me fue el nombre, che. le pido Alicia, vez. Alicia, ahí está, Romy. Alicia, Alicia. Alicia. Alicia también andaba muy bien, bueno, el cuartetero, todos los que han pasado que por... En realidad se llama Janina se llama. Bueno, y el Gordo Burgos, el Gordo Burgos también, otro animal de radio. Grosso. Me entendés que estaban todos ahí, así que Alicia Fuentes, claro, tiene razón, Alicia Fuentes, yo no me acordaba. Alicia Fuentes. Después Martincito, el muchacho que caminaba para atrás, que hacía los personajes. Por eso ya fue otra etapa. Eso ya fue otra etapa. No puedes estar guaraco, escúchame. No, el Zapito, claro, Eloís Armela laburaba con nosotros, Eloís Armela, y después, cuando estaba con nosotros, terminó haciendo. Despacito, habla, por favor, que estamos haciendo un vivo. Gracias, no vos. Eloís Armela, estaba estudiando locución y terminó laburando en la Pop. En la 101.5. Claro, qué grosso. Fabián Aguirre. ¿Verdad? Fabián Aguirre, bueno, el cabezón. Y después que está en el hermano de Cristian Cor, que fue la voz de Pasión y que está creo que en Continental, no sé, ahora que también estudió. ¿Cómo se llama la canción? Soria, Marcelo Soria. Marcelo Soria, trabaja en Mitre. En Mitre trabaja. Mitre, ahí está, en Radio Mitre. Juancho G. Otro caminado para atrás. Las cosas que hacíamos ahí, Dios mío, no se puede creer. Bueno, ¿tenés algo ahí en la ganchera? Sí, tengo. A ver. ¿Tenés algo en la ganchera? A ver si se escucha. Dale. Pablito. Lorena dice, no sean malos. ¿Qué dice? No sean malos. Descaro en vivo. Santi de Moreno dice, ahora sí en el corazón. Eso también, ¿no? Qué recuerdazo, ¿no? Tenemos preparado algo para el final. Compartí, quiero que compartas, quiero que compartas. Iván está ahí, dice, se me agarra, dice el coronavirus, ya marcamos una historia que se va en el corazón. Dale, Merlo, dale, y se explotaba cuando tocaba Dama Gratis. Seba me regaló la foto, dice, con la Romy. El negro Andrés Silva está viendo, está conectado. Oh. Si hay un tipo que la peleó. En esta movida tropical, fue Andrés. A mí cuando agarró Viru Cumbierón y hoy está con Joana, te digo la verdad, si hay una de las cosas que me ha puesto contento es saber que el negro la pegó, porque si hay un tipo que la ha peleado y venía a la noche y venía al baile... Ya lo veía, me consta porque yo lo veía. ¿Te acordás, boludo? El negro venía, insistía con una cosa, con la otra, y negro, de verdad te digo, y se lo dije a él y... Realmente el negro Andrés cuando la pegó, la verdad que con ellos, la verdad que a mí me puso muy feliz, porque si hay un tipo que la ha peleado es el negro Andrés, que está por ahí. Negro, te mando un abrazo grande, enorme. ¿Cuántas veces metimos la dinamita? ¿Cuántas veces? Sí. Dice, nunca pagó el asado el negro, ahora tiene. ¿Viste, negro, que yo no soy el único que reclama? Che, escuchá, el negro, ahora tiene que pagar un asado el negro.
Sí, mucho asado tiene. Mucho, mucho. Ahora. No. El negro come con aceite, el negro, loco, qué lindo. Dios mío. Escuchá, yo hace un rato te decía, Facu, te decía, vos tenés música en la máquina seguramente. Sí. ¿Querés poner un poquito de música? ¿Querés poner un poquito de música? No sé, vos me decías recién, yo te decía, sí, dice Facu también, dice, siempre dándome la mano, sí señor, pagá el asado, dice acá, Iván tiene un hambre, Iván, en la costilla, escuchá. Lo vamos a comer, Iván, quédate tranquilo, boludo. Y vos, Charro, dice, y vos, Charro, qué decirte si siempre conmigo a full. Pero es que, negro, es que yo la vi, loco, la vi, yo vi lo que la peleaba, negro. Facu Villay dice, para. Mejor amigo, lo conocí en el Mono, una historia muy linda de amistad tengo con él, Alan Facundo Tortolano. Bazoca, mi amigo Bazoca. Mi amigo Bazoca, lo vamos a pescar siempre. No, somos amigos. No es Bazoca. Mi amigo de pesca, lo vamos a todos lados. Yo pensé que era Bazoca. No. De los guachitos. Escuchá lo que tengo. Mandale cumbia, calavera. La noche del sábado se hizo para bailar y divertirse toda la noche. Facu, paralo. Y tenelo ahí. Déjame que diga esto. Hoy hablábamos que ustedes escribían la publicidad, que escribíamos todos nosotros la publicidad y que teníamos una voz que era la del Negro Ríos, que era una voz oficial. Era la voz oficial de todo lo que eran promos. La voz oficial del Negro Ríos. Y la edición la hacía Sebastián Pereira. Correcto. Cuando se escribía la promo que iba a salir al aire, nosotros el domingo ya colgábamos la promo. Terminaba el baile del sábado de la noche y el domingo se ponía la promo a la mañana. Ahora, también con todo respeto por todos, las promos eran diferentes, eran distintas. Muy diferente. Te daba ganas de escucharlas a las promos. Te sentabas y no cambiaba la radio. Quedabas a escucharla. Déjame escucharla, vamos a escucharla todos juntos, lo que era una promo de sábado o de viernes. De sábado. Lo que era una promo de sábado de Monumental. Ponela. Escuchá. La noche del sábado se hizo para bailar y divertirse toda la noche. Complejo Monumental, el lugar más caliente del oeste. Sábado 5 de febrero, el complejo este sábado te invita a disfrutar de la fiesta más esperada del 2011. Primera fiesta colombiana con la mejor música y todo el color que te puede ofrecer el complejo Monumental. Y para arrancar el mes de febrero, el Mono te preparó una real guerra de sonoras. Uno, la Sonora Dinamita tocando en vivo. Todos los éxitos de su gran trayectoria. Sonora Dinamita en vivo. Sábado 5 de febrero, primera fiesta colombiana. Desde México el complejo, Sonora Dinamita. Misael Cruz y su Super Sonora. Poniendo todo el poder de Misael en su tribal. Desde México, Misael Cruz. Tres, la Sonora Sabrosita. La Sonora Sabrosita, presentando en vivo el éxito de... ¿Te acordás el tema que explotaba de la Sonora Dinamita? Tenelo por ahí. Sí. El día que vino Misael Cruz a la radio con la mujer y con la hija, con la familia. Con la hija.
Sí, ¿te acordás? Y me regaló una remera que todavía la tiene Luca por ahí, que ya no le entra ni en pedo. Una remera de... que era del Chivas o de un club mexicano. Nos dejó la remera y habíamos hecho un vivo que nosotros le metíamos animación ahí y él lo cantaba en la radio de Monumental, en la visita de Misael Cruz cuando vino de México. De México. Qué lindo, qué buen programa ese. Yo me acuerdo de ese programa de radio de Misael que había venido de México y había andado tan, pero tan bien en Monumental. Tíralo. Este era el tema. Este era el tema. El clásico era. Escuchá. Clásico de clásico. La caderita de Misael Cruz. Desde México a Buenos Aires, la cumbia colombiana. Se me perdió la caderita con el grito del nazareno que tú me regalaste, metalme, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Como la radio en vivo. A ti y al nazareno. A ti y al nazareno. ¡Upa! Sí, no hay mucho ruido, chicos. Dice, se van a despantar los coronavirus. ¡No! Sí, Facundo Agustín, charro querido. Soy Marcelo, el fan de San Carlos. ¿Te acordás? Claro que sí. Cuando me hiciste subir al escenario con la bandera, gran abrazo. Y me alegra escucharte. Bueno, a mí me alegra que estén todos ahí, por eso les pido que compartan. Luciano, un saludo Lubi, ahí. Rearte. Ah, justamente estaba mirando eso, un saludo a Lubi. Animalazo, tecladista de la liga, qué pedazo de animal, productor, Lubi, hermano. El Judas y no sé en cuánto más. Un animal, te mando un beso enorme, Luciano, Lubi, querido. Estuve en el Luna Park con ellos, con Tito. La verdad que uno fenómeno. Che, Natalia dice que por Dios que temazo, ese era el clásico Facundo González. Pero la verdad, claro. Te lo dice claro. Sebastián Basualdo. Escuché una cosa, Pablo Barrio Nuevo dice, pasa que esos temas como dice, te hacían tomar Manón, las promociones y los baldes que tú. El Hensi ese. ¿Cómo te choreaba los barman, Matías, hijo de mí? Charro querido dice, soy Marcelo, el fan de San Carlos, dale, loco, te mando un saludo grande. ¿Qué más? Me acuerdo que nos juntábamos todos en el medio y hacíamos el mismo pasito colombiano. Claro. Qué Dios mío, mirá vos, Luis Riarte, Charro. Qué lindo recuerdo, gracias. Una mano grande le diste a la liga en sus comienzos. Luis, éramos un equipo en serio y nada, y teníamos un cariño grande, es el mismo cariño que sigo teniendo por Tito y por todos ustedes que son unos pibes bárbaros, Luis. Y gracias por Facu, porque el agradecimiento de ellos es un agradecimiento para la radio, en definitiva, y son tipos consagrados como Luis y mantienen ese recuerdo, ¿no? De los comienzos y que sean así. Sí, tal cual. Nosotros hacíamos con sentimiento. Sé que impusimos muchas cosas, impusimos muchas cosas, muchos grupos que hoy no pueden trabajar porque no tienen una radio o un apoyo de los empresarios o bien de una radio para seguir trabajando como estaban trabajando. Sí. Y muchos desaparecieron por culpa de eso, porque fueron muy discriminados en otros lados y bueno, nada. Y ahora, como se abrió el mercado, tenés YouTube, tenés las redes sociales, se trabajan de otra manera. Ya no utilizan la radio, trabajan de otra manera. No utilizan la radio. ¿Vos crees que si la radio de Monumental hoy estaría al aire, no la utilizarían?
Sí, obvio que sí. Porque además una radio que trabaja. ¿No? Además de la claro. Una radio que nosotros trabajamos, no hay. Si hay, te pasan de los temas, ponele del disco, te pasan lo más romántico y no te pasan los temas. No te pasan los temas violentos que tienen que ir, ¿me entendés? Para vender. Sí, sí. Mirá, yo ahí, aprovechando que ahí está Luis conectado, me gustaría saber qué era Monumental para ellos, cómo lo veía él como artista, como tecladista de una banda exitosa que venía y explotaba el baile, ¿no? Me encantaría la... Uy, mirá lo que me trae la chula Medina. Dice, Perla bailaba mejor que cualquiera. ¿Te acordás de Perlita? ¡Oh, la viejita Perla! ¿Cómo bailaba Perlita? Una genia, Perla. Yo la miraba a Perla y le decía, vos estuviste en la última cena con Jesús, con los apóstoles, tenía 2000 años, ¿te acordás, Perlita? Pobre Perla. Y Perla me decía, uy, Dios mío, y bailaba esa mujer en Monumental, tenía como 70 años. Lo hacíamos subir arriba del escenario. Subía arriba del escenario. La verdad que, Charro, y se les hago una pregunta, Hernán Pavón. Hernán Pavón es un amigo de Matanza, de Villa Luz Uriaga. Dice, Charro, les hago una pregunta, ¿le gustaría volver a hacer un baile como los viejos tiempos? No jodan con estas cosas, porque... No. No lo sé, estoy hoy atrás de un proyecto que nació después del baile, que cuando cerró Monumental quería hacerlo y estoy tratando de desarrollarlo día a día, sin cambiar mi forma de ser y mi forma de ver las cosas. Quiero mandar un saludo a mis amigos, los muchachos de Los Candelosos de la Cumbia, que hacen cumbia colombiana de Argentina, con el amigo Facundo Vega, que es el que trae a Luis Ornelas, Pablo Iriarte y esas bandas. Y están haciendo una cumbia muy espectacular en estos tiempos. Y la están rompiendo. Qué lindo. ¿De dónde son los pibes? Creo que son, algunos son de zona sur y algunos son de zona norte. Y hacen una fusión con temas de zona sur, hecho colombiano, que explota. La gente tiene muchas ideas, esto es sabido, que nosotros queríamos hacer esto con Facu, nosotros queríamos hacer esto con Facu porque nos debíamos esto, porque la cuarentena también se dio, porque hoy él tiene más tiempo por ahí, yo también tengo más tiempo. Claro. Todos saben, yo dejé los bailes porque estoy en una actividad política, a mí la política siempre me gustó, y también me había maltratado mucho, porque yo podía contar tantas cosas, me ha maltratado mucho la política, y estoy en una actividad política tratando de dar lo mejor de mí, como siempre lo hice, en Merlo. Entonces hoy... estoy un poco alejado de esto, pero por supuesto que soy esto. Seguramente ahora deben estar viéndome muchos compañeros de la política que me conocieron como Héctor Leguizamón, me conocieron como Héctor Leguizamón y por ahí ahora están viendo un poquito, porque se decía así, el charro, estaba Monumental, y por ahí ahora están escuchando y viendo algunas cosas que desconocían. Pero yo soy esto. No soy otra cosa y no voy a cambiar tampoco. Nada. Facu, sí. ¿Da para terminar esto? ¿Da para una segunda parte? Lo cerramos y hacemos una segunda parte. Lee lo que dice Luis. Voy a leer lo que dice Luis, Facu. Charro, para mí personalmente no vi otro baile como el Monu. El escenario que tenía era único. Al bajar esas escaleras y ir por los teclados era lo único. Era único. La gente ahí... Siempre, uy, pará que se me fue. La gente ahí, era único, dice, y la gente ahí siempre llenó. Me trae tantos recuerdos, dice, tantos recuerdos lindos.
Mirá vos, ¿no? Dice, me trae tantos recuerdos lindos, dice, como sonaba, dice, como saltaba la gente, dice, lloro, charro, lloro, qué recuerdo. Luis, qué grosso. Sí, y vos lo escuchás a Fideo, y Fideo te dice lo mismo, y lo escuchás al otro, también se marcó para ellos. Sí. Ponía que amado amistad, dice, hoy Mario Luis, me acuerdo el día que grabó en M Monumental y explotó. Explotó. Tocó a las 6 de la mañana, tocó. Ya, bueno, yo estuve hablando con Mario el otro día y quedamos a hacer un vivo por Instagram, que aprovecho sí. Y los invito a todos, es arroba charro leguizamón el Instagram, vamos a hacer un vivo con Mario por ahí, arroba charro leguizamón, me pueden seguir ahí en ese Instagram, y nada, vamos a hacer un vivo. Yo, escuchá, Los del Fuego, que nadie lo conoce. Nadie lo conocía, nadie lo conocía. Una banda de trayectoria y nadie lo conocía. Y me sacaron cagando cuando yo lo quise poner, me sacaron cagando, ¿te acordás? Sí. Y le decía, póngalo, loco, póngalo. Luchi está viendo también, está enganchado. Y Luchi, te mando un abrazo, hermano. Te mando un abrazo gigante, otro tipazo, otro tipo que estuvo con nosotros siempre. Facu, mirá. Nosotros nos vamos a despedir ahora, ya estamos haciendo programa. Le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de laburo, a Tincho, al concejal Eduardo Díaz, de Merlo, que bueno, que son todos compañeros de laburo, a Raúl, a Carolina, a todos los que están ahí, a Nadia, al Negro, Coto, a todos les voy a mandar un saludo a todos los compañeros de laburo y a todos los compañeros de la Sur, de mi agrupación, a todos, no quiero olvidarme de nadie. Estamos pasando un momento, vamos a hacer este final, estamos pasando un momento durísimo, sí. Donde nos tenemos que quedar, donde sabemos que nos tenemos que cuidar, donde sabemos que los bailes seguramente van a ser los últimos en volver. Va a ser para largo. La están pasando mal los empleados de los bailes, porque muchas veces uno dice, che, las peluquerías, esto, el otro, pero yo tengo que hablar de lo que es la gente esa que yo conozco, los empleados del baile, los sonidistas, los plomos, los locutores, los DJs, nada, los que dan mantenimiento, hasta los que junta pote, ¿no? Y la están pasando muy mal porque no hay laburo, de hecho algunos están generando otra cosa y nosotros, Facu, hablamos permanentemente de esto, de la situación, de esta situación que es durísima, de esta cuarentena, de esta pandemia y de este momento que estamos viviendo, que la verdad creo que como argentinos nos tiene que hacer cambiar. Creo que tenemos que aprender también de esto y nos tiene que hacer cambiar. Pero siempre fui un tipo que por ahí, yo siempre soy de esos que los sueños hay que soñarlos fuerte y que se van a cumplir siempre. Que soñarlo con mucha fuerza, los sueños hay que, porque yo lo he hecho, porque lo he hecho durante 15 años y hemos vivido nosotros, hemos hecho realidad muchísimos sueños personales. Sí. Yo soy de esos tipos que sueñan y no quiero cambiar y quiero seguir soñando y quiero soñar y quiero hacer, no sé, trasladarme al futuro. Y que hagamos de cuenta de que le ganamos a este virus, que le ganamos a la pandemia, que le ganamos a este virus, que será el momento de volver, de que vuelven los bailes, de que vuelven los teatros, de que vuelve la gente a los bailes, a todos aquellos que tienen ganas de salir a bailar, a vos que tenés ganas de hacer divertir a la gente, un profesional de la hostia, a los animadores que están en la casa pasándola mal, que los veo permanentemente. Soñemos que volvemos a los bailes. Soñemos que volvemos a los bailes. Soñemos que el sábado que viene es el primer baile que se abre después de la cuarentena, después de este virus que azotó al mundo. Soñemos juntos. Dejemos un mensaje positivo para la gente y soñemos juntos, Facu. Acá hagámoslo los dos. Y soñemos que el sábado empiezan los bailes, soñemos que le ganamos al virus,
soñemos que le ganamos a esta peste maldita y que vamos a salir y que todos los chicos que están en su casa van a poder salir a bailar, que van a poder ir a CCP a verte a vos, a verlo a Caño, a ver los animadores, que soñemos que van a ir a CCP. El Monumental no está, pero soñemos. Soñemos y por respeto también a Caño, que nos dejó hacer esto y que hablamos mucho de Monumental. Yo creo que esto también, que nosotros estemos acá ahora, también Pichi tiene que ver. Tiene que ver que nosotros estemos acá ahora. Y soñemos con fuerza que esto va a terminar y que se va a terminar. Y soñemos juntos que el sábado que viene es el primer baile después de la cuarentena, que el gobierno y la gente le han ganado al virus y que salimos y que vamos a poder estar todos afuera. Soñemos juntos. Vos desde ahí, la gente del otro lado del teléfono, yo desde acá, y con esto nos vamos a despedir. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Como lo hicimos toda la vida, Facu. Soñemos juntos. Decime cómo querés hacerlo. Contame. Como vos quieras. Nos despedimos con un tema. Para Paola, que está ahí conectada. A Teo, que es un amigo acá de Luján. Nos vamos a pedir con... Déjame leerte de Libre de Arte. Me acuerdo cuando estaba presentando con Leo Aljudas y lo llevamos por primera vez. Creo que estábamos presentando el tema Bájate el Patrullero y Walter dijo en medio de la gente, en medio de la gente el que no salte es Patovica, dice. Dice, y lo señalaba la policía en el escenario, dice, sí, era tremendo. Una anécdota tremenda, un loco Walter el otro día estaba haciendo un vivo con un amigo. Pero poné un tema arriba, el tema que vos quieras. ¿Querés poner el tema de la Liga de Vuelta? Un grande pichi también, dice, claro que sí. Saludos a Facu, dice, bueno. Nada, soñemos, Facu, soñemos juntos, despidámonos con esto. Volvamos el tiempo atrás, pero en esta soñemos que el sábado que viene vuelven los bailes. Ustedes están todos esperando que llegue este fin de semana para poder salir a bailar después de mucho tiempo. Que las consolas, que ustedes en los bailes estén preparando el baile, lo estén limpiando, estén preparando las consolas, estén preparando el sonido, porque hay que recibir a la gente el fin de semana, que sea este sábado que sea la vuelta de todos los bailes, que sea la vuelta que todos estábamos esperando. Mandale con en los montes de María. Pero vamos con un clásico, ya que lo pidieron. Petrona Martínez. Estaba llorando un niño, lamentando su dolor. Un clásico, un clásico. Los montes de María. Es un clásico, es clásico. Ven acá, amigo. Señoras y señores. ¿Cómo se ponía la...? Dime que te duele. Señoras y señores, empecemos a soñar. Porque si lo hacemos con fe, con mucha fuerza, vamos a volver. Estamos preparándonos para recibirlos a todos. Este sábado próximo. Tengo que me consuele. En CCP, la Disco Latina. El Monumental de Moreno, esperándolos a todos ustedes. Hace meses que venimos esperando este momento y llega. Soñalo con fuerza, soñalo con nosotros. Te esperamos este fin de semana. Estamos a poquito de la noche del sábado. Estamos esperando que cada uno desde su lugar. Porque regresamos, porque volvemos, porque volvimos, porque liberamos al virus, porque la Argentina está viva, porque la Argentina está de pie, porque vamos a vivir la mejor noche. Estamos preparando lo mejor para vos, preparando las luces, el sonido. Estamos preparándote, mi amigo Cani, el anfitrión de la noche, va a estar en la puerta esperándote, para que puedas estar, para que puedas divertirte, para que puedas terminar con esta abstinencia de bailes y diversión. Simplemente somos un baile, simplemente somos diversión. Simplemente nosotros queremos darte lo mejor. Queremos seguir fabricando alegrías permanentemente. Le ganamos al virus, le ganamos a la tristeza, le ganamos a esta depresión tremenda. Y el sábado vamos a estar esperándote. Señoras y señores,
Falta muy poquito, sábado por la noche, se sentó en la disco latina, te está esperando con el Facu DJ, ahí en la cabina, haciendo lo mejor como siempre, haciéndote bailar, sintiendo la música del alma y del corazón, como solo puede hacer un tipo que conoce tanto ese corazón del baile que es la cabina del DJ. Saludos para todos, hermanos. Saludos grandes a todos los que han estado conectados y que el sábado van a estar con nosotros. Créelo, soñalo, le ganamos al virus. Este sábado abrimos las puertas del baile. Este sábado en vivo tocando el que vos quieras, no importa el artista vas a ser vos. Sábado, el día para el reencuentro. Un abrazo grande para todos, los esperamos este sábado para disfrutar. Soñalo con fuerza, soñalo lo grande. CCP, la disco latina, sábado en vivo. Saludo para todos. Vamos a Argentina, quédate en casa y cuídate. Un beso grande, Facu. Muchas gracias a todos. Esto se repite. Un beso enorme, gracias por estar a todos. Saludos, nos estamos viendo a la próxima.